¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Miguel. Miguel, contame lo que viviste recién. No, que mira, acá en la UDELAR. Estamos participando, claro, en el ALAS, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Venimos de Chile. Tú sabes que, bueno, hay una fiesta final. ¿Dónde acá se hizo esto? ¿Acá en la UDELAR? Bueno, se hacen varias sedes. Esta es la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, una de las sedes, la Intendencia, otra sede, Ciencias Sociales, otra sede. Bien, ¿y bueno, qué es un congreso de sociología? Es un congreso de sociología, claro, vienen, bueno, de todos los países de Latinoamérica, incluido Brasil, de Centroamérica también. Bien. Nosotros venimos de Chile, una delegación de Chile. Sí. Y, bueno, hay una fiesta de despedida, una fiesta en un lugar, la verdad no recuerdo el lugar. Y bueno, me encargaron comprar entradas y me piden, dice solamente por internet. Sí. Por internet. Yo digo, bueno, con tarjeta de crédito, ellos me dicen, claro, con tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa con los que nos tenemos tarjeta de crédito? ¿Qué pasa con los estudiantes que están en pregrado y que vienen a hacer el esfuerzo de venir y no tienen tarjeta de crédito? ¿No pueden existir? No pueden, o sea, lamentablemente claro, es con tarjeta de crédito. Es que no saben que acá está la bancarización obligatoria. Claro, lo que pasa es que nosotros venimos del país más neoliberal de Latinoamérica, donde todo funciona con tarjeta de crédito, y así todos tenemos espacio para algunos no tener tarjeta de crédito. Claro, ni siquiera. Y venimos acá, claro, a un congreso de sociología donde supone que es un pensamiento crítico y resulta que nos piden tarjeta de crédito. Bueno, Uruguay les ganó en el neoliberalismo. Uruguay ya les ganó porque acá por ley nos metieron la bancarización obligatoria. No, yo entiendo que los políticos y los empresarios y los financistas y los bancos quieren a toda costa, por supuesto, bancarizar la economía completamente y, sí, señor, y sacar de circulación billetes y monedas y tener tarjeta de crédito. Lo que yo no entiendo es que los sociólogos, un congreso de sociología donde se hace pensamiento crítico, donde se quiere construir una sociedad distinta, nos pida tarjeta de crédito obligatoriamente. Totalmente. Una estupidez. Y ahora el pueblo, en todo el país, el pueblo solo está juntando firmas. Tenemos que hacer este trabajito, juntar firmas contra la bancarización obligatoria para poder tirar abajo esto que el poder político nos metió. Bueno, que les vaya muy bien, porque la verdad que los banqueros, aliados con los políticos, obviamente quieren tener el control total. Esa es la verdad, el control total. Y no lo podemos permitir, no lo podemos permitir, así que haremos alguna fiesta por ahí y no pensamos comprar con tarjeta de crédito, porque aunque pudiéramos conseguirlo, no lo vamos a hacer. Querido, buen regreso a Chile. Cuídate, chao, nos vemos. Cuídese mucho. Listo. Nos vemos.